Hola amigos de YouTube, les saludo a su amigo Master Rosetti trayéndoles un nuevo video de Dragon City. Y sí, si ven que estoy grabando nuevamente en Puffy, es bueno simplemente por un poco de nostalgia al programa y también ya un poco que el juego se pone cada vez más pesado, se lajea y el programa de grabación a veces se cierra y entonces para darle más continuidad y que no esté a cada rato cerrando el programa, posando, entonces mejor lo hago acá, donde no se lajea tanto y así le vamos a dar un poco más de fluidez al video. Y bueno, el día de hoy, 25 de julio, comenzó lo que es el nuevo evento de la Isla Turno del Juguete, donde vamos a conseguir al dragón juguete, que es el nuevo dragón en este caso. El nuevo dragón exclusivo de esta isla. También el día de hoy comenzó lo que es el cruce beat, el evento de cruce beat. Ya les había adelantado el día de ayer que estaban algunos dragones beat disponibles, el gato Q, el dragón perro Q, pero ahora sí ya salió propiamente el evento. Ahí está, evento de cruce beat. Por primera vez en la historia puedes conseguir dragones beat en la isla evento de cruce. Ahí están. Necesitamos a esos dragones que necesitamos. Algunos pueden ser cruzables y otros los encuentras solamente en la isla Torre del Juguete. Todos los dragones del cruce beat van a encontrarlo en la isla Torre del Juguete. Bueno, pues del 29 de julio ya está disponible ya para comenzar a obtener a dragón perro Kun. Estamos a dragón sol naciente, que lo conseguimos en la isla de juguete. A dragón Poseidón también lo conseguimos en la isla de juguete, aunque también puede ser cruzable para conseguir dragón beat perro Kun. Y luego tenemos al dragón marfil con el dragón triste. Ambos dragones son cruzables, sobre todo el dragón triste, el dragón marfil también. Y con eso, con los dos dragones vamos a conseguir el dragón gato Kun. Necesitamos al dragón perro Kun y al dragón gato Kun para conseguir al dragón caprichoso, dragón mítico de esta isla. Bueno, este evento, ¿no? El dragón caprichoso. Eso no es todo. El dragón caprichoso va a ser disponible del 28 de julio hasta el 2 de agosto. Este evento va a durar un montón. Y bueno, también otro que vamos a estar disponible para conseguir al dragón Durian. En este caso va a ser... Necesitamos al dragón voltaje con el dragón vanaglorioso, ambos dragones también en la isla de juguete. Yo ya infelizmente conseguí el dragón voltaje en un evento de cruce, no sé por qué, traté de conseguirlo, pero lo conseguí. El dragón vanaglorioso ya lo tengo ya además, me lo dieron en lo que es en las arenas, me lo dieron en lo que son las orbes de las arenas. En un evento de cruce también lo conseguí. Bueno, necesitamos este dragón para conseguir este dragón beat, que el nombre no lo tengo en la mano. Y vamos a instalar el dragón zodiaco Tauro con el dragón juguete, el nuevo dragón, el dragón exclusivo de esta arena, para conseguir hacer otro dragón beat. Igualmente el nombre se lo quedo debiendo, para conseguir estos dos dragones, para conseguir el dragón mítico y dragón beat Durian. ¿Y para qué se preguntan el dragón caprichoso con el dragón Durian? Bueno, la respuesta ya está. Del 3 de agosto al 6 de agosto o el 8 de agosto iré, vamos a tener la oportunidad de poder conseguir al dragón antimateria. Este es uno de los mejores dragones junto con el dragón extremo. Los que ya lo tienen pueden la dicha de que ya los, aquellos que tienen la dicha de tener este hermoso dragón pueden usar este evento para poder potenciarlo, y aquellos que no pueden tener la oportunidad de conseguir a este hermoso, hermoso dragón antimateria. ¿No saben? A cruzarse ha dicho. Como ven, yo estoy comenzando con el cruce y por acá tengo a mi dragón Manitas, que también ya lo conseguí el día de ayer. Ahí está, dragón Manitas. No tengo ganas de gastar. Y por acá, como ven, ya vamos de una vez a eclosionar a nuestro dragón noble, dragón entidad, que lo conseguí con las orbes, las 80 orbes que dieron cuando llegabas a la vuelta 20 en la carrera heroica. Yo se las mostré esa vez en un video anterior.
Ya por fin lo voy a eclosionar y ya lo tengo a este hermoso, hermoso dragón. Uno de los tantos dragones de los cuales yo me perdí por estar sin jugar el juego como 3 años. Pero estamos ahí tratando de recuperar el tiempo perdido. Bueno, acá por acá también tengo otros dragones. Acá está el dragón triste de dragón marfil. A ver si todavía probando suerte para conseguir el dragón Gatokun, ya que ambos dragones los tengo disponibles. Ahí está el dragón manita, ya no me interesa. Quiero el dragón Gatokun. A ver, son 36 horas. A ver si lo conseguimos. No creo que lo haya conseguido. De ahí les voy a decir, pero no creo que lo haya conseguido. Porque son un día 16 horas y este es un día 19 horas. Así que no creo que lo haya conseguido. Y bueno, otra cosa que les quería mostrar era la nueva isla de que apareció. Pero vamos a pausar esto. Ese es el inconveniente de grabar en Puffin. Es que las ventanas emergentes te salen a cada rato. Y ya bueno, pues. Y cuando eclosionas un dragón, la pantalla se te maximiza de una manera bestial. Así que vamos a bajarle. Ahí está. No se preocupen que los gameplays, los avances del juego, sí va a ser todo nuevamente en Android. Pero eso sí, esta vez sí va a ser solamente por ser un video informativo en Puffin. No hay ninguna diferencia, porque ya sé que lo grabé en Android en Puffin, igual es un video informativo. Ahí está. Nueva Isla Bit. Aquellos que tienen dinero, más para los Pay to Win o quieren conseguir una nueva islita porque ya se quedaron cortos con las islas, ahí pueden conseguir la nueva isla mística, que está más cara que las dos anteriores islas, ya que esta isla no solamente cuesta, nos va a traer 160 gemas, sino nos va a traer lo que es un dragón legendario, dragón joya, y 2 millones de comida. Para el costo, 2 millones de comida, no creo que sea tanto. El dragón joya no es la otra cosa del otro mundo, no es algo del otro mundo. Es un dragón legendario. No creo que deba costar tanto por este dragón. Ahí está el dragón joya, elemento puro, elemento luz, elemento electricidad y elemento metal. Realiza categoría 9, realiza legendaria. Y bueno, la producción de dinero sí es alta y puntos de maestro también es alta. Disculpen. Y bueno, ahí está, nueva Isla Beat. Isla Joya. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que es la Isla Torre de Juguete. Ya vamos a develar todos los misterios que nos trae esta isla y comenzamos ahora por la información que ustedes es lo que están esperando. La Isla Torre de Juguete. Y bueno, ya comenzamos, ahí están en la imagen en su pantalla, la Isla Torre de Juguete. Comenzó el día de hoy, 25 de julio a las 5 de la mañana y termina el 1 de agosto a las 4:59 de la mañana. Puntos iniciales son 300, puntos por recolecta son 600 cada 8 horas. Y el total de puntos que vamos a conseguir son 2.900 puntos. Que parece un montón, que con eso vamos a conseguir todos los dragones. No se crean todo lo que ven, no todo lo que brille es oro. Ya saben que por ahí Social Troll nos agarra con los pantalones abajo. Y siempre nos trolea de algún modo. Dragones que vamos a conseguir en esta isla. Bueno, ya están viendo ahí los dragones. Son el dragón Poseidón, necesario para el cruce beat, dragón sol naciente, dragón marfil, dragón triste, dragón zodiaco tauro, dragón voltaje, dragón vanaglorioso y el nuevo dragón juguete de realeza épica. Y ahora sí, vamos a ir directamente al grano para ver los pormenores del mapa. Esta vez no va a haber cortes, no va a haber edición. Solamente vamos a ir directamente al lo que es la imagen del mapa, la primera parte, para que no haya tanto corte y no haya mucha edición y el video salga más rápido, ¿no? Bueno,
Vamos a comenzar con la primera parte. Tenemos la primera parte del mapa. Conseguimos lo que es ahí las tres primeras fichas de Dragón Poseidón. También están las tres primeras fichas de Dragón Sol Naciente. Solamente están las dos primeras fichas. Y son 12 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como ven, ya desde los primeros pisos, la primera parte, ya los pisos van costando bastante. O sea que sí, nos salió nuevamente Social Point. Los 12.900 a la justa nos va a alcanzar, y eso si es que tenemos que comprar, si tenemos puros unos. Y bueno, el primer dos pisos 25, los tercero, cuarto 50, y los demás 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el piso 9 son 100, 10, 11, 12 son 150. Por ahí que tenemos algunas esencias, unas gemitas. Pero no vale interesante. Y bueno, si quieren conseguir acá su dragón perro Kun, van a necesitar conseguir el dragón sol naciente. Si es que quieren conseguir el dragón mítico, creo que la mayoría creo que va a optar por conseguir el dragón sol naciente. Ya que el dragón juguete solamente es épico. Y a cambio el dragón perro Kun y el dragón gato Kun son bits. Y en qué momento, cuándo más vamos a volver a conseguir dragones bits. Así que ya ustedes deciden. La otra parte del mapa, ya la segunda parte, tenemos la tercera pieza de dragón sol naciente. Luego ya vemos la primera parte de dragón, a ver, la primera pieza, la segunda pieza, la tercera pieza de dragón marfil. Por ahí en el piso 13, 14, 15, el piso 16, ya tenemos por ahí monedas de fichas torre, monedas de torre. Y bueno, acá como ven hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Del piso 13, 14, 150, el 15, 16, 17, 18, 19, 200, el 20, 21, 22, 23, 24, 225 y el 25, 250. Bueno, acá solamente vamos a conseguir la tercera pieza del dragón sol naciente, como ya les mencioné, y las tres piezas del dragón marfil. Pasamos a la tercera parte del mapa, porque este evento sí que es medio larguito. Y en la tercera parte del mapa ya encontramos las piezas del dragón triste. Dos piezas del dragón triste. No creo que, no les recomiendo mucho que vayan por este dragón, porque las pueden conseguir mediante cruce. Es fácil conseguir, ahí les voy a decir más adelante videos donde les voy a mostrar algunos cruces para conseguir los dragones dragón y dragón marfil, porque no gasten sus monedas, sus piezas, sus fichas, torre, en conseguir estos dragones que son cruzales. Bueno, acá ya estamos en lo que es la parte 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ya estiramos de acá, la tercera parte es el piso 38. El 26, el 27, el 28 y el 29 cuesta 250. El 30, el 31, el 32, el 33, el 34, el 35, el 36, el 37, el 38 ya es 300. O sea que ya vamos sintiendo la pegada. Y si tenemos mala suerte y tenemos puros unos, bueno, pues ya, mejor no, ya no digan nada, ya. Sería demasiado piñas, mala suerte que solamente les toquen uno y que costo es 300 y que las recolectas solamente son 600. O sea, ahí ya se están yendo las recolectas, imagínense, ya 300, ya. Ahí ya les dije todo, ¿no? 300, dos tiros para avanzar, que unos tres, si tenemos suerte, tres o seis pasos. Y ahí tenemos que esperar otra vuelta por ahí a conseguir, y son 7 días, 12.900, ya saquen sus cuentas, ya nuevamente fuimos troleados por Social Point. Bueno, la cuarta parte del mapa. Ya estamos en lo que es piso 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
Encontramos en la cuarta parte del mapa la última pieza de Dragón Triste. La primera, la segunda y segunda pieza de Dragón Tauro o Dragón Zodíaco Tauro. Y bueno, por ahí una que otra picha, una chicha o moneda torre. Random, por ahí también encontramos random, que por ahí puede salir, o, no sé, pues, cualquier cosa que nos pueda ayudar. No veo randoms, no veo ningún random por acá. Sí, no hay random. En ese piso no encontramos random. Y bueno, piso 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44. El costo es 300 nuevamente. 45, 46, 47, 48, 49 son 325, o sea que ya no nos va a alcanzar ni una recolecta si queremos movernos acá, o sea, porque son 325. Y el 50 y el 51, ya olvídense, son 350 cada movimiento, o sea que a la justa si llegas acá con tu recolecta que consigas, vas a tener que hacer dos recolectas para poder moverte acá, porque ya son 350. Ahí 51. Y sí, seguimos en la quinta parte del mapa. O sea que es larguito este mapa. Lo que viene es el piso 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Piso 64. Ya llegamos al piso 64. En esta parte, quinta parte del mapa. Vemos ahí la última pieza de Dragón Zodíaco Tauro. Las piezas de Dragón Voltaje, dos piezas de Dragón Voltaje, moneda 150 por acá, un random que te puede tocar en el que es en el, a ver, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, piso 62, creo que está tocando 61, 62, ahí está el random y la segunda pieza de Dragón Voltaje. Si pudiste conseguir en el Dragón Voltaje en el evento de cruce, bien por ti. Así te ahorras de gastar. Y ya, comenzamos ahí. Ya en el piso 52, 53, 54, ya son 350. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, hasta el 64, ya son 400 monedas. O sea que sí, ya no. Si quieren moverse acá, son 400 por 3.200 un día. O, bueno, pues dos recolectas para hacer tres tiros. Acá ya van a necesitar dos recolectas para hacer tres tiros en el juego. Y si quieren moverse cuatro giros más o girar más, tienen que hacer la tercera recolecta para ya estar moviéndose acá, porque ya son 400. Ya subió. Y llegamos a la sexta parte del mapa. Sí, es recontra largo y acá ya sí se van perdiendo las esperanzas. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Piso 77. Hasta el piso 77, bueno, acá el piso, veamos por los costos primero para no hacernos más largo. El 65, 66, 67, 68, 69, 425, el 70, 71, 72, 73, 74, 450, el 75, 76 y 77, 475, costo de movida, giro, ficha, paso, como quieran decirlo. Conseguimos acá la última pieza de Dragón Voltaje, las dos primeras piezas o tres fichas. O piezas, como quieran decirlo, de Dragón Vanaglorioso. Dragones necesarios para el evento de cruce Beat. A ver, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 pisos. Y ahora sí, creo que finalmente llegamos a la última parte, donde vamos a encontrar en la cima de todo al Dragón Juguete, ya que vendría a ser 76, 77, hasta el piso 80, 80 pisos tiene esto de acá. Costo por movida ya es 475 hasta el 79 y el 80 ya son 500.
Y si se dan cuenta, tienes que caer exacto, exacto en lo que es el dragón juguete. Mala suerte si no caes, porque ahí vas a gastar 500 más hasta que caigas. No está, o sea, no es de fácil acceso tampoco, sino que tienes que caer de manera exacta. Otra vuelta fuimos troleados por Social Point. Sí, también decirles que sí, que nuevamente fuimos troleados por Social Point. No está exacto, no está exacto el dragón. Si no caes exacto, vas a tener que estar moviendo y así más, así vas a tener que gastar más monedas. Creo que ya me voy a ir solamente por los dragones que necesito para el dragón de Kurusep Beat. Ya este dragón épico creo que no me vale la pena. Ustedes quieren, vayan por su dragón épico. Ya dije, eso ya depende de todos ustedes. Y ahora sí, bueno, otra cosa más que les quería mostrar. Ahí está. Es que este evento, este evento viene con lo que es un, ya saben, su monedas torre, su prueba de monedas torre, que ya comenzó también el día de hoy y dura hasta el 28 de julio. Son 68 horas, 2 días con 20 horas. La batalla, costo por hora son 2 gemas. Y bueno, pues como siempre, ya saben, vamos a conseguir son 600, o sea que los 12.900 más 600, 13.500. Por ahí se apiada, nos dan, o sea, 2 días de monedas en lo que es la isla obsequio, sería bueno, pero no creo, no les aseguro nada. Batalla 1, 25 monedas. Batalla 2, 6 horas, 12 gemas por adelantar, 25 monedas. Batalla 3, 6 horas, 12 gemas por adelantar, 50 monedas. Batalla 4, batalla 5, batalla 6, batalla 7. Son 8 horas, 16 gemas por adelantar y nos dan 50 monedas. La batalla 9, la batalla, diré, la batalla 8 y la batalla 9. Son 8 horas, 16 gemas por adelantar. Nos dan 100 monedas y la batalla 10 son 10 horas, 20 gemas por adelantar, nos dan 100 monedas. Total de monedas que vamos a conseguir son 600 monedas. Y bueno, con eso, no sé si con premio consuelo, llegamos a lo que es el final del video de hoy. Espero que les haya servido, les haya... al menos información, más o menos ya sepan cuánto es lo que tienen que gastar, cuánto es lo que van a gastar por moneda, por piso, por moverse, cuánto es lo que van a tener que invertir si es que se van a ir por el dragón juguete, o si van directo por los dragones para el evento de cruce, cuánto es lo que tienen que invertir. Ya eso depende de ustedes. Ya el día de mañana voy a estar mostrándole caminos. Todavía les recomiendo que no hagan movimientos. O si quieren solamente poder ir por el dragón sol naciente para comenzar a hacer los cruces del dragón perro Kun o del dragón gato Kun, ya depende de ustedes. Si no, si quieren ir por el dragón torre de el dragón juguete, ya el día de mañana voy a estar mostrando algunos caminos para lo que es exactamente solamente ir por el dragón juguete. No les aseguro que lo vayan a conseguir, son dos caminos que he estado revisando en los foros. Son algunos caminos alternativos. Ya no me dio tiempo para mostrárselos ahora, pero ya se los voy a estar mostrando. Si no es ahora, de repente hoy día hago otro video más tarde, ya subiendo los que son esos caminos, estas rutas, para más o menos ahí tengan ahí una guía más o menos. Eso solamente, como dije, es una guía. No crean que de repente si les sale o no les sale, ya depende, como dije, de la suerte, de los tres, de lo que gasten, de lo que consigan. O si le sale uno por ahí, o le sale dos, o le sale tres, ya eso depende de la suerte. Ya no culpen al creador de ese video. Es solamente una guía más o menos para guiarse por dónde tienen que ir y por dónde no tienen que ir. Y bueno,
Espero que les haya servido este video informativo que les he traído el día de hoy. Un poco, quise hacerlo más temprano, no me dio el tiempo. Pero creo que no es tan tarde tampoco, recién vamos a la segunda recolecta. Y si les gustó que es este contenido, eres nuevo, te gustó el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, me ayudas bastante, solo tienes que dar clic en el botón rojo, así de fácil. Si eres si eres nuevo o si eres uno de los míos, te invito a que le dejes un like a este video, me ayudarías también un montón. Así ayudarías a que YouTube sitúe el video en un mejor lugar, en una mejor posición y más personas puedan disfrutar de este contenido. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que esta comunidad siga creciendo cada día más y yo pueda seguir llegando a más personas, que ese es el motivo de este canal. Y si quieres que te salude, deja tu comentario ahí abajito y yo te estaré saludando en un próximo video. Y hablando de saludos, quiero mandarle un saludo a quiero mandarle un saludo a Samuel, que dejó su comentario en el video anterior. Ahí te va tu saludo, Samuel. Gracias por confiar en el contenido de este canal. Gracias por confiar en este canal, por poner la confianza en este humilde servidor, que lo único que quiere es traerles información para poder sobrevivir en este mundo de Dragon City. Y como Samuel, como dije, si quieres que te salude, deja tu comentario ahí abajito y yo te estaré saludando en un próximo video. Y bueno, ahora sí, te despide su amigo Master Rosity, nos vemos hasta un próximo video y chao.